Muy buenos días, preciosos hermanos. Les saludamos en esta mañana en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Le damos las gracias a nuestro Creador por darnos la oportunidad en esta mañana de honrar su resurrección. Un día como hoy, de hace 2000 años, el sepulcro no pudo retener al autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos, por favor, nuestros rostros. Levantemos nuestras manos y cerremos nuestras vistas. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos a tu divina presencia en esta mañana, primeramente dándote gracias por la vida, por el privilegio de que nos hayas considerado en tu plan y, Señor, por habernos escogido entre tanta gente. Muchas gracias por haberte fijado en nosotros. Gracias por que nos llenaste de gracia y gracias por este privilegio en esta mañana de estar juntos aquí. Señor, no quisiéramos empezar este servicio sin primero invitarte. Bienvenido, Señor Jesucristo. Bienvenido, Rey de Reyes y Señores, Señores. Bienvenido, Autor de la vida. Padre, toma el lugar que te corresponde. Y esa es la preeminencia de este servicio. Te ruego, Señor, que tú te manifiestes como sabes hacerlo. Manifiéstate, Señor, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. En esta mañana queremos cantar algunas alabanzas al Señor. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Saludamos en esta mañana a nuestra amada hermana Teresa Cabanillas, a Josec, buenos días, a hermana Teresita, a Jesús, buenos días. Saludamos a cada hermano, hermana en Cristo Jesús que están ahora siguiéndonos a través de esta transmisión. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. ¿Empiezas? A ver, re. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana, mientras oramos, recordemos en nuestras oraciones a nuestro amado hermano Carlos Jesús Castro Yaza. Él ha sido llevado una vez más a urgencias a razón de su presión arterial elevada. Cantemos Jehová Jireh en la nota do. Jehová Jireh, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová Shama, Dios es conmigo, mis necesidades. Él es más que suficiente, Él es más que suficiente, Él es más que suficiente para mí. Dígalo una vez más. Jehová Jireh, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová Shama, Dios es conmigo, mis necesidades. Él es más que suficiente, Él es más que suficiente, Él es más que suficiente para mí. Aleluya al Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida?
Mientras cantamos esta alabanza, oremos simultáneamente en nuestro corazón por nuestra amada hermana Débora García de Gallardo. Ella está internada en cuidados intensivos. Por favor, es nuestra hermana, parte del cuerpo de Jesucristo. Oremos por ella, por todos los enfermos, por todos los que están en los hospitales. Amén. ¿A quién iré si tú eres palabras de vida? No hay donde correr, no hay donde correr. ¿A quién iré si tú eres palabras de vida? No hay donde correr, no hay donde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado, me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado. Me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Palabras para restaurar, luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. Palabras para restaurar, luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. ¿A quién iré? Recordemos también en nuestras oraciones a nuestro amado hermano Policarpo Cabanillas Noel, a Julio Castro Yaza, a Carmen Castro Yaza, a Charito Castro Yaza, a Clarita Castro. Recordemos en oración a esta familia que ha perdido a su padre y ahora están luchando contra esta enfermedad. Vamos a cantar una alabanza más y con esto estaremos dando la entrada a la bendita palabra del Señor, que es lo que en esta mañana hemos venido a escuchar. Y vamos a decir, como dijo Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo,
quiero más de Él. Amén, hermanos preciosos. A mí me toca bajar para que Él pueda crecer. Yo quiero más de ti. En la nota sol. Y yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, todo lo que soy, Señor, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hermanos preciosos, hemos llegado a la parte más importante de este servicio y esta es la exposición de la bendita palabra del Señor. Quisiera por favor que se pongan de pie junto conmigo. Vamos a iniciar este servicio con palabras de oración. Inclinemos nuestros rostros,
Cerremos nuestras vistas, levantemos nuestras manos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu divina presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para rogarte y para suplicarte que bendigas esta parte del servicio. Señor, sin ti no tenemos el valor para avanzar ni un centímetro. Ayúdanos, Padre. Mis hermanos, juntamente con mi persona, hemos venido para escucharte un poco más y para, a través de la exposición de tu palabra, saber, Señor, lo que tú quieres que nosotros sepamos. Ayúdame y ayúdanos. Toma el control total de este servicio y ahora sí, tomamos bajo nuestra autoridad cualquier espíritu contrario a la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras, en Primera de Reyes, capítulo 17. Estamos, por la gracia del Señor, llevando un pequeño estudio de religión de Jezabel. Y nuestro texto fundamental está en este capítulo y este versículo. Capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galac, dijo a Acac: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Que el Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Pueden tomar sus lugares. Estamos muy agradecidos al Señor una vez más por el privilegio que nos da de poder ser parte de estos servicios de resurrección. Saludamos la presencia de nuestra amada hermana Guillermina, nuestro amado hermano Andrés, la hermana Belén, mi esposa, mis hijos. A ustedes, preciosos hermanos, les entrego mi saludo, les entrego mi respeto en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos, por la gracia del Señor, llevando un pequeño estudio que tiene por título Religión de Jezabel. Hemos estado mirando el significado de la palabra religión y hemos encontrado, para nuestra sorpresa, que significa adoración. En otras palabras, el título de esta enseñanza es La Adoración de Jezabel. Todos hemos aprendido un poco que Jezabel es una reina inicua que se casó con un rey insensato israelí llamado Acac. Sabemos que Acac jamás gobernó Israel, sino que él fue un títere de esta reina inicua, quien a través de él construyó santuarios a Balán Peor, pero no solamente eso, sino que introdujo una nueva cobertura, una nueva doctrina, una nueva religión, una nueva adoración. Estábamos platicando la semana que pasó que el solo título de esta enseñanza ya significa demasiado para nosotros. Y lo que sucedió en el tiempo antiguo es simplemente una sombra de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en los días que nosotros estamos viviendo. No nos extrañe que lo que el mundo ahora está experimentando simplemente está siendo usado como una pequeña cortina o como un velo para que este sistema religioso, para que esta reina inicua, para que esta gran ramera, la Babilonia de Apocalipsis, empiece a poner en práctica todo el plan malévolo que tiene para gobernar al mundo una vez más. Hemos aprendido a través de los hechos actuales que todo se puede paralizar en un santiamén. Hemos visto cómo a través de un mensaje a la nación, todo el país se puede detener, todos los países se pueden detener. Recuerden, no olviden
que detrás de cada gobierno, detrás de cada jefatura, se encuentra la reina inicua, ese sistema religioso, el primado católico de las naciones. Nosotros no tenemos nada en contra de la gente preciosa que sigue este sistema. Tampoco lo tenía nuestro amado hermano Branham. Él simplemente estaba en contra del espíritu de esta denominación y del sistema malévolo, religioso y papal de la Iglesia Católica. Hemos estado aprendiendo, gracias al Señor, que Israel del Antiguo Testamento es solamente una sombra de la Israel del siglo XX-XXI, que es los Estados Unidos. Uno de estos días, con la guianza del Espíritu Santo, voy a armar un glosario. Este será un glosario del mensaje. Y allí vamos a colocar algunas palabras que tienen para nosotros significado espiritual. Por ejemplo, cuando yo escucho la palabra Israel, pienso en el pueblo del Señor del Antiguo Testamento, en ese pueblo pequeño que conquistó la tierra prometida y desalojó de esa tierra a los moradores, a esos gigantes que dominaban esas llanuras. Pero cuando pienso en Israel, pienso también en los Estados Unidos, la nación más poderosa de nuestros tiempos, que dejó Europa para empezar una nueva vida, una nueva adoración, una nueva manera de adorarle a Dios. Sin embargo, igual como sucedió con la Israel antigua, está sucediendo con ella. Esta se ha olvidado de Dios. Vimos cómo Dios bendijo a Israel a través de sus reyes. Vimos cómo disfrutaron de paz. Vimos cómo los reyes de la tierra venían para sorprenderse con la sabiduría de Salomón, para sorprenderse con el amor de este gran general, rey salmista llamado David. Nosotros hemos visto eso cuando Israel estaba en su gloria. Sin embargo, también vimos su debacle, vimos su caída, cómo empezó ella de a pocos a olvidarse de quién era Dios. Quiero quedarme aquí por unos momentos simplemente para traerlos a una pequeña reflexión. ¿Cómo entra el mal? El mal no entra de un momento a otro. Así no entra el mal. El mal entra de una manera que no se da a notar, de una manera imperceptible. El mal entra vestido de inocencia. No pasa nada, no hay problema, Dios no se molesta. Déjenme decirles, aunque estén en mi contra, aunque no acepten lo que estoy diciendo, yo no me paro en este púlpito para que me acepten ni para que me crean. Sería tonto pensar así. Estoy hablando la palabra del Señor porque es mi compromiso con Dios y con los hijos del Señor. Pero ¿cómo entra el mal? Entra disfrazado de verdad. Entra disfrazado de lo bueno. No pasa nada, sí pasa. El hermano Branham predica un sermón intitulado Desde aquella vez. Cuando él habla de este hermoso sermón, él comenta un hecho real de un jovencito que hizo algo que no debía. Y cuando su madre le preguntó por eso, él tuvo temor de decirle la verdad, porque pensó que la iba a castigar. Entonces él se cubrió detrás de una mentira. Y el hermano Branham dice que desde ese instante él no paró de mentir. ¿Cómo entra el mal? Entra vestido de inocencia, y así entró el mal en Israel. Cuando empezaron a despreocuparse, cuando empezaron a descuidar la oración, cuando empezaron a descuidar los servicios, cuando empezaron a descuidar la lectura, cuando empezaron a descuidar la alabanza. Miremos por un momento nuestro altar. Cuando nosotros hablamos de un altar,
nuestra mente se va a un templo, a un tabernáculo. Pero recordemos que nosotros también somos un templo, nosotros también somos un tabernáculo. Y si yo soy un templo, si yo soy un tabernáculo, entonces debo de tener un altar, un lugar de adoración. ¿Cuál creen ustedes que es mi altar? Si yo soy un templo, díganme, ¿cuál es mi altar? Naturalmente, la respuesta que usted me está dando es el corazón. Y sí, tiene usted razón. Nuestro corazón es nuestro altar. Pero no solo tenemos un altar. Tenemos varios altares. ¿Qué es mi mente? También es mi altar. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo sacrificando en esos altares? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esos altares? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra adoración? ¿Hemos descuidado nuestra comunión con Dios? ¿Hace qué tiempo no hablamos con Él? ¿Hace qué tiempo no platicamos? ¿Hace qué tiempo no nos hemos sentado y hemos empezado a hablar con Él? ¿Hace cuánto tiempo no le decimos, Padre, ¿qué está pasando? Dime, por favor, ¿qué pasa? Hazme entender el porqué de las cosas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando aquello? ¿Por qué el de aquí se enferma? ¿Por qué me va mal en esto? ¿Por qué no prospera las cosas que yo hago? ¿Hace qué tiempo no hablamos con Dios? No estoy hablando de llenarlo de palabras y empapelarlos. Porque cuando nosotros oramos, si ustedes se han dado cuenta, solo nosotros hablamos. Y no le damos a Él la oportunidad para decirnos lo que Él piensa. ¿Hace cuánto tiempo no tenemos una plática con Él? Entonces Israel descuidó esas pláticas, descuidó esas conversaciones. Y cuando eso sucedió, aflojaron en la adoración. Ya no le daban a Dios la adoración que Él merecía. Ya no le daban la alabanza que Él merecía. Ya no le daban los cantos. Ya no hablaban de Él. En sus labios ahora habían muchas cosas, pero ya no había Dios. Déjenme decirles lo que Dios me habló en la mañana. Él me dijo a mí algo muy sencillo, muy simple, que voy a hablar armándome de valor. ¿Saben lo que me dijo? Yo solo quiero tu diezmo. Cuando Dios me dijo eso en la mañana, naturalmente no me estaba hablando del dinero. Me estaba hablando de su diezmo. ¿Cuántos mandamientos hay? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No robarás. No mentirás. No matarás. ¿Es correcto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y otros mandamientos más. De esos 10 mandamientos, ¿cuál es el que le pertenece a Dios? De los 10 mandamientos, los 10 no le pertenecen a Él, no. Solo le pertenece uno. Los otros 9 son de Él. Le pertenecen, son de ustedes, perdón, y son míos. ¿Acaso no es para mí honra a tu padre y a tu madre? ¿Acaso no es para mí no robes, no mientas, no mates, no adulteres, no codicies a la mujer de tu prójimo? ¿No nombres su nombre en vano? Pero de esos 10 mandamientos, de ese universo de mandamientos, Él solamente pide su diezmo. Y de toda mi humanidad, de toda mi estructura, de todo lo que yo soy, ¿cuál es el diezmo? ¿Cuál es el diezmo de Dios? ¿Acaso no dice, dame tu mente, dame tus fuerzas y dame tu corazón? Ese es el diezmo de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no le damos nuestra fuerza?
¿Hace cuánto tiempo le estamos negando nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Hace cuánto tiempo le negamos nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice la Biblia que del corazón habla la boca. Solo necesitamos escuchar hablar a una persona para saber lo que tiene en su corazón, porque del corazón habla la boca. Entonces Israel ya no hablaba de él, porque ahora tenía otras prioridades, tenía otras cosas en su mente, tenía otras cosas en su corazón. A otras cosas le había dado el principio de su vigor, a otras cosas le había dado el principio de su fuerza. Dios no quiere todo. No, aquí está mi esposa. Aquí está mi esposa. Dios no quiere el tiempo que yo le debo dar a ella. No, ahí está mi hija. Están mis hijos aquí. Dios no quiere que yo le dé el tiempo de mis hijos a él. No, él quiere lo que a él le pertenece. Entonces nos dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Tiempo para la esposa, tiempo para los hijos, tiempo para el trabajo, tiempo para recrearnos, tiempo para los amigos, tiempo para la familia, pero entre todo, tiempo para Dios. Estaba pensando en la mañana cuando Dios me dijo, yo solo quiero tu diezmo. Y pensé, ¿cuál es el diezmo que Dios pide del día? Bueno, el día tiene 24 horas. De esas 24 horas, nosotros dormimos 8. Estamos conscientes 16 horas. Entonces, ¿cuál será el diezmo del día? ¿Cuánto tiempo Dios demanda que oremos? ¿Cuánto tiempo demanda que leamos? ¿Cuánto tiempo demanda que le adoremos? Tarea para todos ustedes. ¿Cuál es el diezmo de Dios? ¿Le damos a Dios el diezmo de su día? Muy bien, entonces Israel empezó a robarle a Dios. Le robó los diezmos. Y no estoy hablando de esto. Esto, lo que traemos, es una consecuencia de la manera en que estamos rindiendo nuestro corazón. Si no rendimos nuestro corazón, naturalmente no vamos a hacer eso. Entonces Israel empezó a robarle. Y cuando eso sucedió, se abrió una puerta. Y era la puerta que el diablo estaba esperando para meterse. De repente se empezaron a derrumbar los altares. De repente se dijo, no hay problema si adoramos a este. No hay problema si adoramos al otro. No existe problema. Dios es un Dios de amor. Y se habían olvidado que Dios es fuerte y celoso y que no comparte su gloria con nadie. Cuando esto sucedió, Israel empezó a ver cómo su cobertura, su doctrina, su fundamento, su enseñanza, su religión empezó a desmoronarse. Y cuando esto sucedió, una nueva adoración, una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una nueva cobertura, una nueva religión tomó control y era la religión jezabelina. A través de esta religión, Israel se embriagó de placer, se embriagó de sexo, se embriagó de libertinaje, se embriagó. Cuando digo placer, no solo estoy hablando del placer sexual, porque eso es lo que ella ofreció. Estoy hablando de los diversos placeres que ofrece la vida. Ahora, cuando nosotros traemos esto a nuestro día, dijimos al empezar que cuando yo escucho la palabra Israel, pienso en la nación más poderosa del tiempo antiguo, pero también pienso en la nación más poderosa de nuestros días, y es los Estados Unidos. Ella fue fundada sobre los principios correctos. Salieron escapando de esta madre ramera para formar una nueva religión, una adoración libre, donde los principios fundamentales eran Dios. Pero la misma cosa que vivió Israel es lo mismo que ellos empezaron a vivir. Empezaron a aflojar, empezaron a relajarse, empezaron a soltar los principios fundamentales que sostenían a esta nación.
Y cuando eso sucedió, se abrió la brecha para que ese sistema religioso del cual ellos habían escapado nuevamente penetre, rompa su cobertura. Y ellos, al igual que Israel, eligieron a un gobernante fatuo. ¿Quién era este gobernante fatuo del antiguo Israel? Acac. ¿Quién era el gobernante que no conocía de Dios? En los Estados Unidos, Kennedy. ¿Con quién se casó Kennedy? No les hablo de Jacqueline. Sí, él se casó con Jacqueline Kennedy. Pero más se casó con el sistema religioso, con la Iglesia Católica. Recordemos que cuando Estados Unidos se fundó, tenía 13 estados. De esos 13 estados, 12, mire el número apostólico, eran protestantes y solamente había un estado católico que era el estado de Maryland. Amén, hermanos preciosos. Muy bien, voy a quedarme aquí por un momento para cumplir con lo que prometí el domingo pasado. Y prometí, y debo de aprender a honrar mis compromisos, que nos pasearemos por un momento con ustedes por el rastro de la serpiente. Cuando Salomón está terminando de escribir este libro magistral de los Proverbios, nos coloca un misterio. Todos sabemos que él, aparte de Jesús, fue el hombre más sabio que jamás pisó la tierra. Sin embargo, en toda la sabiduría que él tenía, hubieron cuatro cosas que no le fueron reveladas. Y él dijo, tres cosas me son ocultas y aún una cuarta. Dijo, el rastro del águila en el aire. El rastro del navío en la mar. El rastro de la serpiente en la roca y el rastro del hombre en una doncella. Con toda la sabiduría que él tenía, no pudo entender esto. Estaba velado a ese entendimiento. Pero esto que para él fue un secreto, para nosotros ya no lo es. Ya no lo es. Ya lo conocemos porque todos los misterios han sido consumados. Yo pudiera enfrascarme por un buen tiempo en cada uno de estos misterios y desmenuzarlos y con esto enriquecerme, pero también darle a usted la posibilidad que se enriquezca. Pero en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca del rastro de la serpiente. Cuando nosotros miramos los primeros libros de Génesis, nos topamos con algo sorprendente. Nos topamos que allí encontramos la genealogía de Caín. Pongan atención, no dice la genealogía de la serpiente. ¿Quién era Caín? Es el primer ser humano nacido fuera del huerto del Edén. ¿Quién era Caín? Fue el primer fundador de un asentamiento humano. Recordemos que él tuvo un hijo llamado Enos. Y él fundó un asentamiento humano o una ciudad a la cual le puso el nombre Enos en honor a su hijo. En esta mañana yo voy a formular una pregunta. Es tan sencilla. ¿Por qué es que el rastro de la serpiente se pierde? ¿Qué es lo que sucedió para que el rastro de la serpiente se pierda? Hermanos preciosos. Hermanos míos que en esta mañana están honrando este día de la resurrección, abran sus sentidos, aprendan. Hoy Dios me hizo una pregunta a mí y ahora yo se las formulo a ustedes. Claro, no les pido que la contesten, solamente pido que piensen en ella por un momento. ¿Por qué es que el rastro de la serpiente se pierde en los primeros capítulos del libro de Génesis? Esto es interesante. Dios y el diablo se parecen. Solamente hay una diferencia. La única diferencia entre Dios y el diablo es que Dios es un creador
y el diablo es una creación. Pero Dios es Dios y el diablo también es Dios. Recuerden que Dios nos dio un tremendo mensaje intitulado El Dios de esta perversa edad. Este mensaje lo predicó nuestro precioso hermano Branham. El deseo de Dios es vivir en el corazón del hombre. ¿Y cuál creen ustedes que es el deseo del diablo? El mismo deseo, solo que no puede hacerlo. Al no poder hacerlo, entonces él ideó, tramó, construyó, maquinó un plan para penetrar esa fortaleza que era el primer matrimonio que Dios fundó. ¿Cómo entro? ¿Cómo penetro? ¿Cómo me introduzco? Y buscó entre todos los animales del campo. Y encontró uno que sabía hablar, que era la serpiente. La serpiente sabía hablar. O sea, podía comunicar en forma de palabras lo que pensaba. Pero para que esto suceda, él se aprovechó de que la serpiente, que era un hombre, no primitivo, sino era un hombre grande, fuerte, poderoso, pensante, sapiente, erectus, se aprovechó que él se disgustó con Dios. La serpiente se disgustó con Dios cuando Dios escogió a Adán como el Señor del Edén. Cuando Dios escogió a Adán como el Señor del Edén, la serpiente no lo aceptó en su mente. ¿Cómo puede ser? Esto es injusto. No hay lógica. Soy yo el mayor. Antes que Adán fuese, yo soy. Y en su corazón, él renegó contra la decisión de Dios. Y cuando él hizo eso, se abrió la puerta que el diablo estaba esperando y lo ungió. Jamás, 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 jamás permitamos que un sentimiento corroa nuestro corazón. Si usted tiene que decir algo, no lo guarde. Dígalo. Busque las mejores palabras, pero diga lo que está pensando, porque si usted no lo dice, no solo usted hace daño a la otra persona, pero la que más daño se hace es usted, porque ese ácido venenoso corroe. La serpiente no dijo nada, solo fue un sentimiento. Y de repente se entró el diablo y ungió a la serpiente y dijo, si yo no puedo penetrar, entonces lo voy a hacer a través de este animal. Entonces allí nace la simiente de la serpiente. La serpiente dejó su simiente en el vientre de la esposa de Adán. Entonces miramos que Caín no es hijo de Adán. Caín es hijo de la serpiente. La serpiente no ha muerto. El diablo usó la misma palabra de Dios para cumplir su propósito. Voy a usar por un momento la pizarra. Y yo sé que el hermano Joseph me dijo que doy la espalda. Disculpen, no es mi intención. Dios nos va a proveer un escenario más amplio y vamos a poder de repente graficar mejor lo que estamos ahora tratando de enseñar. Entonces, la serpiente dejó su simiente. ¿Quién fue la simiente de la serpiente? Caín. El diablo usó la misma palabra de Dios
para concretar su plan malévolo. ¿Cuál fue la palabra de Dios que él usó para concretar su plan malévolo? Produzca todo según su género. Produzca todo según su género. ¿Qué es esto? Esta es una ley. Esta es una ley que hasta el día de hoy se aplica. Si usted siembra cizaña, ¿qué es lo que cosechará? Cizaña. Si siembra trigo, ¿qué cosecha? Trigo. No os engañéis, todo lo que usted siembre, eso también cosechará. Tarde o temprano usted cosecha lo que siembra. Entonces el diablo supo que Dios jamás se va en contra de su palabra y dijo: esta es la puerta que yo necesito para penetrar. Y penetró. Y cuando Dios vio que la serpiente había dejado su simiente en el vientre de la mujer, Dios no iba a irse en contra de su propia palabra. Jamás, jamás, jamás Dios iba a hacer eso. ¿Qué hizo Dios? Respetó su palabra. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Entonces, esta muchacha estaba embarazada. De repente llegó Adán. Ella le contó lo que había pasado. ¿Y qué hizo Adán? Sembró su semilla, valiéndose también de la ley que Dios había establecido: produzca todo según su género. Y allí están los dos sembradores, el malo y el bueno. Uno sembró la cizaña, que es Caín, y el otro sembró el trigo, que es Abel. Ahora, Dios no podía matar a ese niño que se estaba formando, porque si Dios lo matara, entonces se iría en contra de su propia palabra. Allí estaba la palabra: produzca todo según su género. Entonces, la serpiente dejó un heredero en la tierra, y este es Caín. Todos nosotros sabemos que un día Adán, pastor de la primera iglesia que se fundó en la tierra, estaba celebrando un servicio y pidió a sus feligreses que armen un altar y que traigan lo mejor que tengan. Y Caín trajo lo mejor de la tierra, porque Caín durante toda su vida, según los historiadores, se dedicó a la agricultura. Y ahí venía uno, un ganadero, uno que criaba ovejas, corderos, otros animales más. Y los dos armaron su altar, uno un altar de flores precioso, hermoso. Él dominaba la botánica, dominaba la aromaterapia, dominaba la floricultura. Y aquí estaba el otro, que dominaba la ganadería. Este armó un altar precioso y el acá un altar de piedras y sacrificó su animal. Eso disgustó a Caín, porque Dios se agradó del sacrificio de Abel y se desagradó de lo que Caín trajo. Este enojo hizo que Caín mate a Abel. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué es lo que hizo Dios? Un juicio. Dios lo juzgó. Y la sentencia no era matarlo. Si Dios hubiera matado a Caín, se hubiera ido en contra de su propia palabra. Dios respetó la vida de Caín por respetar su palabra. Este
era un agricultor que se dedicaba a sembrar. ¿Qué hizo entonces Dios? Lo marcó, la marca de la bestia, y lo exilió. Agarró una de sus hermanas y se la dio por mujer y lo exilió. Vete, serás vagabundo, serás errante. Y allí, como vagabundo y errante, él se asentó en una ciudad. Y cuando él se asentó, entonces él formó el primer asentamiento humano. Y su hermana, que llegó a ser su mujer, le dio un hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Enoc. Enoc tuvo otro hijo. Se llamó Irak, con D, no con K. ¿Qué significa el nombre Enoc? Los nombres, hermanos preciosos, tienen un significado. Por ejemplo, Andrés significa velludo. ¡Qué contraste! Tenemos que saber qué nombre le ponemos a nuestros hijos. Porque aunque el nombre no determina el carácter de la persona, pero sí tiene una influencia. Entonces, cuando Caín tuvo su hijo, le puso Enoc, porque Enoc significa comienzo. Se dedica, se significa dedicar, enseñar y entrenar. Entonces Caín vio con este hijo que su mujer le dio la oportunidad de un nuevo comienzo. Voy a volver a empezar y para eso voy a dedicarme a este niño, voy a enseñarle y voy a entrenarlo. Enoc se casó y tuvo un hijo, Irak. Irak significa ciudadano, significa corredor, significa el que crece, el que multiplica, el que se incrementa. Irak tuvo otro hijo, Mehujael. Mehujael. Este nombre significaba el sufrimiento de Caín, porque Mehujael significa castigado por Dios. También significa purificado. También significa Dios me hace vivir. También significa formado por Dios. Dios da vida. ¿Qué estamos viendo aquí con estos nombres? El carácter de la persona. Entonces Caín no era un ateo. No, este era un religioso, un adorador. Y a través de su descendencia, él estaba reflejando sus sentimientos. Por una parte se sentía castigado por Dios y por otra parte él pensaba que su exilio lo purificaba y que si vivía era porque Dios lo hacía vivir y que si vivía es porque Dios lo había formado y porque la vida le pertenece a Dios. Mehujael tuvo un hijo, Metesuel. Metesuel significa hombre de Dios. Hombre de oración, héroe de Dios. Este era un religioso. Caín era un religioso. Y lo está reflejando a través de su prole, de su descendencia. De esa nueva civilización que ahora él está formando. Metesuel tuvo un hijo, Lamec. ¿Qué es lo que noto aquí en los nombres? Un gran parecido a los nombres de la descendencia de Adán. ¿Cómo se llamó el padre de Noé? Andrés, el papá de Noé. Tarea. Lamec. Y de la descendencia de Caín también había un Lamec, también había un Enoc. Entonces, Metesuel tuvo un hijo, Lamec. Significa fuerte, significa hombre de oración, pero también significa cautivo, o también significa gobernado.
se sentía fuerte, se sentía joven, se sentía un hombre de Dios, pero al mismo tiempo reflejaba en su nombre su carácter. Habían sido exiliados. Lamec tuvo dos mujeres. Se cree que Lamec es el padre de la poligamia. Recuerden que existe la monogamia y la poligamia. Un monógamo, ¿qué es monógamo? Andrés. Sí, no vayan a pensar que monógamo es descendiente del mono, no. Un monógamo es el que tiene una sola pareja y un polígamo es el que tiene varias parejas. Entonces Lamec tuvo dos mujeres. La primera mujer le dio dos hijos. Era Jabal. Significa cuerno de carnero. ¡Qué increíble! Jubal, su otro hijo, significa pequeña corriente. Todo tiene una razón de ser. ¿Qué es un carnero? ¿Qué es un cordero? ¿Qué es una oveja? Pero su otra mujer le dio también otro hijo, que se llamó Tubal-Caín. Este es el padre de todos los herreros. Cuando nosotros buscamos en la Biblia descendencia de Caín, aquí se pierde todo. Y mi pregunta es, ¿por qué se perdió la descendencia? Sin embargo, no se pierde la descendencia de Adán. La encontramos en el Evangelio según San Mateo. Y termina con José, termina con María. Incluso se incluye en la genealogía a la ramera de Raac, la que dio posada a los espías en Jericó. Sin embargo, el rastro de la serpiente se pierde, y ahora entiendo por qué Salomón dijo: cuatro cosas no entiendo, cuatro cosas no comprendo. Cuatro cosas me son ocultas, cuatro cosas no puedo ver. Una de ellas es el rastro de la serpiente. Aquí se pierde el rastro de la serpiente. ¿Por qué? Porque ellos eran descendientes directos de la serpiente. Esto data más o menos de los años 1500 de la primera era. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la respuesta que nos da la escritura? ¿Por qué estoy tocando esto? Porque la religión de Jezabel no empezó con Jezabel. Empezó mucho, 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 mucho atrás. Y si nos vamos bien, 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 bien atrás, vamos a llegar al huerto del Edén. Pero si seguimos escarbando, vamos a llegar al cielo cuando un ángel de luz se rebeló en contra de su Señor. Nosotros encontramos que Adán tuvo un hijo que se llamó Set. Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Enos tuvo un hijo que se llamó Cainán. Cainán tuvo un hijo, se llamó Mahalalel. Mahalalel tuvo un hijo, se llamó Jarec. Jarec tuvo un hijo, se llamó Enoc. Enoc vivió con Dios y desapareció. Enoc era el séptimo de Adán. Enoc tuvo un hijo, se llamó Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Matusalén significa: a mi muerte vendrá el juicio. Matusalén tuvo un hijo, se llamó Lamec. Lamec fue el padre de Noé. Y Noé fue el padre de Can, Sem y Jafet. Todo esto estaba sucediendo
paralelo con la genealogía de Caín. El pueblo de Dios era un pueblo humilde. Se dedicaba a la agricultura, sembraban, a la ganadería, al pastoreo, al comercio. Eran adoradores de Dios, eran un pueblo reverente. Sin embargo, paralelamente, a lo lejos se veía una luz, un fulgor. ¿Qué estaba pasando en esa nueva civilización, en ese asentamiento humano? Se estaban desarrollando fiestas religiosas. Y dice la Biblia que los hijos de Dios se sintieron atraídas por los hijos, las hijas de los hombres, porque eran muy bellas. Miren cómo Dios hace una distinción muy tremenda. Al pueblo de Dios, a los descendientes de Set, porque recordemos que Abel, el primogénito de Adán, murió. Él no dejó prole, no dejó descendencia. Entonces tuvo que nacerle otro hijo. Y este nació cuando Adán tenía 130 años. Este hijo era Set. Y la palabra Set significa el que sustituye. Entonces alguien tuvo que sustituirle la simiente a Adán. Entonces esto se estaba dando paralelamente. De repente, los hijos de Dios, como sucede hoy, hoy sucede lo mismo. Los hijos de Dios se sienten atraídos por las mujeres de afuera. Pero no solo por las mujeres de afuera, por las modas, las tendencias, los placeres, los juegos, esa atracción. Entonces dice la Escritura que los hijos de Dios, los descendientes de Set, Set descendiente de Adán, se empezaron a emparentar, empezaron a tener sexo. Pero no solo quedó en sexo, sino que nacieron hijos. Y era parte del plan del diablo, porque de esa manera él se iba a esconder. La simiente de la serpiente que estaba identificada, porque estos eran, voy a poner, amén. Vamos a ver. A ver, ¿cómo se ve mejor? Muy bien. Hermana Guille, ¿sí ve? Hermana Guille, despierte, no duerma. Por favor, están escuchando todo su nombre. Muy bien. Habían dos pueblos. Dios los separó porque Dios es separatista. Dios separa. El diablo divide. Dios separa. Amén. Entonces, en el huerto del Edén hubo un problema. Dos hombres, un camino. Adán serpiente. Y había la manzana de la discordia, la mujer. Este colocó su semilla y el de aquí también. Esto produjo un resultado. Dos hijos, Abel con B, ¿no? ¿Sí? B grande. Gracias, mi profesora. Y Caín. Amén, hermanos. Caín y Abel, o Abel y Caín. Este tuvo su problema. Este no tuvo. Por eso Dios levantó un sustituto. Set. Y este tuvo su problema. A este Dios lo exilió. Este se multiplicó. Acá podemos poner el nombre de su descendencia y aquí también podemos.
Entonces los dos se identificaban. Eran identificados los dos pueblos. Estos eran los hijos de Dios. Hijos de Dios. Y estos eran los hijos de los hombres. Managui, ¿está viendo? Amén, hermanos. Ahí se podían identificar, hermanos. No había problema. Dios había dado una ley. No se mezclen. Muy bien. Prodúcete. Prospera. Fructifícate. Tú también. Pero no se mezclen. Pero casi 1600 años después, los hijos de Dios, los hijos de Dios, no resistieron la atracción de las hijas hermosas de los hombres y se unieron. ¿Qué es lo que sucedió? Se mezclaron. Y ya no habían dos, ahora sí había uno. Y el rastro de la serpiente desapareció. Dios aborrece la mezcla. A Dios no le gusta la mezcla. Porque la mezcla fue el origen de todo el conflicto. Y la mezcla 1600 años después hizo que la ira de Dios se desencadene. Hizo que Dios se arrepienta de haber hecho al hombre. Pero la serpiente se escondió. ¿Cómo se escondió, hermano Scavarossi? Detrás de pieles humanas. Cuando se mezclaron a través del acto sexual. Por eso es que no podemos decir quién es quién, porque los hijos de Dios están escondidos detrás de pieles humanas y los descendientes de la serpiente también están escondidos detrás de pieles humanas. Los dos van a la iglesia, los dos son religiosos, los dos son adoradores. Los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Quiero decirles que la serpiente murió, pero sus hijos se siguen reproduciendo. Por eso es que Juan el Bautista, siendo un profeta, el más grande de todos los hombres nacidos de mujer, dijo: generación de víboras, hijos de la serpiente, ¿quién les ha enseñado a escapar de la ira venidera? Y de ahí vino Jesús y dijo lo mismo: simientes de la serpiente. ¿Y qué dijeron? No. La serpiente no es nuestro padre. Nuestro padre es Abraham. Y si vuestro padre es Abraham, ¿por qué quieren matarme? Porque el homicida ha sido desde el principio. Amén, hermanos. Este es el rastro de la serpiente. Es increíble que si quiero encontrar la genealogía de Adán, lo encuentro aún en el libro de San Mateo. Pero cuando he buscado en la Biblia descendientes de Caín, se pierde en el año 1600 y fracción. Exactamente cuando se volvieron a mezclar. Cuando los hijos de Dios escogieron por mujeres, por compañeras, por esposas a las hijas de los hombres. Ellos pensaron: no hay problema, tiene un rostro angelical, también adora a Dios.
Además, Caín es hijo de nuestro tátara, 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 abuelo. Adán engendró a Set, Sec a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalalel, Mahalalel a Jarek, Jarek a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec y Lamec a Noé. El rastro de la serpiente. Pero casi 6,000 años después, Dios cumplió la profecía de Apocalipsis 17. Y al sonido de la trompeta, el séptimo ángel reveló todos los misterios escondidos, entre ellos el rastro, la huella, la simiente de la serpiente. ¿Dónde está la serpiente? Escondido detrás de pieles humanas. Por eso es que nuestros jóvenes tienen que tener cuidado con quién se emparentan. Tienen que tener cuidado sobre quién ponen sus ojos. Tienen que tener cuidado quién va a ser su mujer, porque cabe la posibilidad que se mezcle con una simiente de la serpiente. Por eso es que nuestras señoritas tienen que tener cuidado, tienen que abrir sus ojos. No vaya a ser que en vez de recibir a un ángel, estén recibiendo a un descendiente directo de la serpiente. Pero ¿cómo lo sé, hermano Escabarrosi? Dígame, ¿cómo sé quién es quién? Tranquilo, haga la prueba. Hoy está de moda hacerse pruebas. Hay pruebas de ADN y ahora hay pruebas de despiste si uno tiene o no el COVID-19. Bueno, también hay una prueba de despiste, para despistar, para saber. Y esta es la prueba de la palabra. Dice la Biblia, por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, en el huerto del Edén, Dios plantó dos árboles, Adán y su esposa, pero había otro árbol, porque dice la Biblia que en medio de los árboles del huerto estabas. Dos árboles, y estos dos árboles dieron sus frutos. Este árbol dio su fruto y este árbol dio su fruto. Y cada uno de estos frutos un día se convirtieron en árboles y empezaron a llenar la tierra también de frutos. Hoy la tierra está poblada por casi 8,000 millones de habitantes. ¡Una barbaridad! Estos salieron de esos dos sembradores. Hermanos, con mucho cariño, dedico esta enseñanza para ustedes. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder, Señor, hablar acerca de ti. Padre, tú eres nuestro todo y nosotros solamente queremos hablar de ti. Mucho más en este tiempo que estamos viviendo, tiempos tan peligrosos. Padre, jamás la humanidad vivió días más sombríos de tanta incertidumbre. ¿A dónde hemos llegado? ¿Cuánto ha crecido el pecado? Padre, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no perder tus huellas. Ayúdanos a no perder tus pisadas. Ayúdanos a entender que todo tiene su tiempo. Y si te hemos estado robando, si ya no hablamos contigo, si solamente te llenamos de palabras en nuestra oración, pero si ya no hablamos contigo, si ya no permitimos que tú nos hables, perdónanos. Si hemos perdido la adoración, perdónanos. Si hemos perdido la alabanza, perdónanos. Si no levantamos la Biblia, ni el mensaje, perdónanos. Si estamos cómodos, relajados, perdónanos. Danos una oportunidad. Por favor, en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Así yo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos preciosos. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Vamos a cantar, si amarte significa entregarse. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Qué es amor? Amor es entregarse. Nosotros, sin darnos cuenta, tenemos un concepto errado del amor. ¿Para qué se casa el hombre? Para ser feliz. Pero allí está el error. Porque el hombre no debe de casarse para ser feliz. Ni la mujer debe de casarse para ser feliz. Y yo sé que pueden contradecirme y no me molesto. Pero en realidad, el hombre debe de casarse para hacer feliz a su cónyuge. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dijo eso. No lo comprendí y tengo 51 años. La mujer no debe de casarse para que ella sea feliz. Debe de casarse para hacer feliz a su cónyuge. Y mientras más feliz lo haga, él más feliz tratará de hacerla a ella. Amén. Si amarte significa entregarse a ti, si amarte significa no volver atrás, si amarte es negarse a sí mismo, si amarte es sentir tu eterna paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón, y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación. Mi vida sin tu amor solo miseria fue. Jamás felicidad en el mundo encontré. Mas al venir a ti todo cambió, Señor, pues encontré tu amor y tu perdón. Quiero amarte, Señor, y sentí la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón, y que nada se interponga
venga ni estorbe esta bella relación. Yo sé que él me ama antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas. Yo era parte de él, él fue quien hizo mis manos, él ha tejido mi piel, y en el calor de sus manos ha dado vida a mi piel. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer. Creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer. Creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Yo sé que él me ama antes que tú me conozcas. Antes que todas las cosas, yo era parte de él. Antes que el sol y la luna, antes que el viento y los mares, antes que tú me conozcas, yo era parte de él. Él fue quien hizo mis ojos. Él ha tejido mi piel. Y en el calor de sus brazos ha dado vida a mi ser. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer. Creador de todas las cosas, su nombre es Emmanuel. Aleluya al Señor. Vamos a orar por las necesidades. Una vez más voy a recordarlas. Tenemos a nuestro amado hermano Carlos Castro, quien acaba de ser llevado al hospital. La razón, 21 grados de presión alta. Oremos por él. Él está con este virus del COVID-19.
Oremos para que el Espíritu Santo destruya este virus que está atacando su cuerpo. Tenemos a nuestra amada hermana Débora Gallardo, quien parecía haberse recuperado, pero quien nuevamente está siendo llevada de emergencia. Ella no abandona el hospital. Oremos por ella. Detrás de ella hay una familia, hay hijos, hay nietos, hay seres queridos, hay una iglesia, y también estamos nosotros que somos sus hermanos. Oremos también por la hermana Carmen Castro Yaza, Charito Castro Yaza, Julio Castro Yaza. Oremos por Clarita. Oremos por toda la familia Castro Yaza. Ayer hablé con la hermana mayor, Carmen, y mientras hablábamos, ella se puso a llorar como una criatura y me dijo: todo fue de repente. No hemos tenido tiempo para llorar la ausencia de mi padre, porque ahora Carlos está mal, Julio está mal y nosotros estamos luchando también. Y fue dramático para mí escuchar tamaña expresión: no tuvimos el tiempo para llorar a nuestro padre. Amo a Julio Aguirre, a Julio Castro, el padre del hermano Carlos, un anciano precioso que partió de un momento a otro. Oremos por los que han perdido a sus seres queridos, por los que tienen enfermos por esta enfermedad, por el hermano Policarpo Cabanillas, Noel, para que se recupere totalmente. Oremos por todos nosotros, en el nombre de Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, aquí estamos delante de tu divina presencia. Señor, parece mentira, todos los días escuchamos noticias tristes de alguien que está en el hospital, alguien que está sufriendo, alguien que abandonó la tierra, gente, hermanos, amigos, llorando. Padre, por favor, detén tu ira, aplaca tu ira. Sé que hemos pecado, sé que nos hemos olvidado de ti, sé que te hemos dado la espalda, sé que hemos sido indiferentes, sí lo sé, Señor. Perdóname, perdónanos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la humanidad, ten misericordia de los seres humanos, ten misericordia de tanta gente inocente que no conoce tu palabra. ¿Y por qué no la conocen? Por nuestra culpa, porque no hemos puesto las cosas en claro, no hemos pensado en llevar la palabra a los que no conocen, nos hemos relajado y eso te ha molestado. El pecado ha crecido y eso te molesta, la indiferencia ha crecido y eso te molesta, pero más te molesta que no hagamos nada, más te molesta que vivamos como si no pasara nada, más te molesta eso. Y yo asumo mi responsabilidad, asumo mi culpa y te pido perdón. Te pido una oportunidad, te pido una oportunidad, junto con los que ahora me acompañan, te pedimos una oportunidad. Aplaca tu ira, Señor, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Ahora te ruego por las ofrendas, por las primicias, por los diezmos. Por favor, Señor, bendice al dador alegre, bendice al que ofrenda, al que diezma, multiplícaselo 10,000 veces, Señor, y a los que no tienen, a los que carecen, por favor, échales una mano, ayúdales, por favor, Señor. Yo sé lo que es batallar para colocar el pan en la mesa, sé lo que es avergonzarme por no tener para el agua, para la luz. Yo sé, Señor, sé lo feo, sé lo horrible que se siente, y ahora pienso en los que no tienen. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar una alabanza más y con esto vamos a estar despidiendo la transmisión del día de hoy. Hay una hermana que todas las mañanas me escribe y me dice: hermano Scavarrossi, muy buenos días, me reporto para usted. Y esta frase me emociona, porque de la misma manera nosotros debemos reportarnos a nuestro Señor cada mañana.
Cuando nuestros ojos se abran, la primera frase que debe de brotar de nuestros labios o el primer pensamiento del cual tengamos conciencia debe ser: aquí estoy, Señor, mi corazón te doy, satisface la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Esa debe de ser nuestra primera expresión, nuestro primer sentimiento, nuestro primer pensamiento. Y al acostarnos, debe de ser el mismo. Por favor, una de las cosas más preciosas que un padre puede experimentar cuando sus hijos crecen, ¿qué cree usted que es? Que vengan a despedirse antes de dormir. Papi, hasta mañana. Papá, hasta mañana. Y en la mañana, papi, buenos días. Papá, buenos días. Lo mismo es en lo espiritual. ¿Cómo queremos que nuestros hijos nos amen, nos quieran, nos respeten, si nosotros no queremos y no respetamos a Dios? Vamos a cantar "Aquí estoy" y después la oración, anuncios y recomendaciones. Sol, por favor. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy, satisface la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy de tu poder. Una vez más, como una oración. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Inunda mi ser, inunda mi ser, Santo Espíritu, inunda mi ser. Descanso hallo en ti y gozo sin fin. Santo Espíritu, inunda mi ser. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder juntarnos en esta mañana de resurrección. Te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias por todo lo que haces. Te damos las gracias por cuidarnos, por protegernos. Te damos las gracias por tu mano poderosa. Te damos las gracias, Señor. Gracias, 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 Señor Jesucristo. Gracias mil, Padre Celestial. Gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus cuidados. Gracias por tu abrigo, gracias por el alimento. Y ahora, Padre, descansamos en tus manos preciosas. Nos dejamos ser en tus manos. Nos entregamos a ellas. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, estos son los siguientes anuncios. El culto juvenil
hoy se va a dar a las 7 de la noche. La razón sencilla, a las 3 de la tarde, a través de la aplicación Zoom, tenemos una reunión de emergencia con todos los miembros de la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo. A través de esta reunión vamos a orar por nuestros hermanos, nos necesitan. Vamos a hacer una cadena de oración, pero al vivo. Para esto necesitamos que bajen esa aplicación a su celular. Es muy sencillo. Y nuestro amado hermano Manuel estará mandándole el link para que ustedes entren y sean parte de este servicio que durará 40 minutos en vivo. En este servicio, a través de la aplicación Zoom, tendremos un servicio al vivo, pero al mismo tiempo en privado para poder orar por lo que ahora nos aqueja, la necesidad de nuestros preciosos hermanos. En dicho esto, estas son las recomendaciones antes de abandonar el servicio o terminar esta transmisión. Por favor, conserve y respete la distancia social. La distancia social tiene dos objetivos. Primeramente, cuidarse usted, pero más, cuidar a su prójimo. Por favor, la distancia social tiene como finalidad que usted se cuide, pero que también cuide a su prójimo. Lávense las manos frecuentemente, durante 20 segundos, únteselo bien con jabón y enjuáguese con agua. Por favor, si estornuda, póngase el brazo y con eso evitará el dispersar esas gotitas minúsculas de saliva que pueden transportar un virus dañino. Por favor, cúbrase en la boca. A ver. Permítanme, sí. Les voy a explicar, es muy sencillo. No demora, es fácil. Cumple dos funciones fundamentales. La primera es protegernos del virus que está en el aire y protegernos del estornudo inconsciente de alguien. Pero también evita que nosotros transmitamos algunos virus, algunas bacterias, a través de un estornudo o de un toser. Por favor, no salga a la calle sin llevar su protección. Lleve con usted una botellita. Hermano, pásame la botellita, por favor. Voy a mostrarles, hermanos. Disculpen, hermanos, pero todos los días recibimos noticias tristes. Ahí está, mi hermano. Allá. Noticias tristes porque alguien se infectó. Alcohol, hermanos. Pequeño, nadie lo nota, subo al carro, ¿qué hago? Me bajo del carro. Voy a la panadería, a la zapatería, al mercado, me encuentro con Ale Rivas, o con Manolo Reyes, o con cualquiera, y ellos también. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Dirán ustedes, ¿este es un programa informativo médico? Sí, hermanos, somos doctores, pero también somos enfermeros. Ha sido un placer dirigirnos a ustedes. Si Dios permite, nos vemos a las 7 de la noche, pero a las 3 de la tarde, con la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo, para entrar a una cadena de oración. Tenemos un hermano que está sufriendo. Tiene 21 o 22 de presión arterial. Anteayer no pudo respirar casi toda la noche. Vamos a orar. Y tenemos hermanos que están muy adoloridos. Vamos a orar. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. La música, por favor. Dios los bendiga, hermanos.